La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 28 de septiembre, martes de la 26ª semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia, y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos: Johnny Ventura, Ana Mercedes Corto Real, Aida Severino, Andrés Pérez, Anita Severino, Francisco del Rosario Encarnación, Bernardo Vinicio Enríquez, Francisco Frías, Elpidio Polanco y Camilo Corporán. Qué bueno que está con nosotros para presidir nuestra celebración eucarística el padre Cuyen Fan de la parroquia Santa Ana en el sector Gualey y su acompañante el diácono Daniel Pérez de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, sector Los Ríos. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Ese día lo vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Ese día lo vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este grupo se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este grupo se ponga bueno. Sí, sí, y lo vamos a gozar, sí, sí. Y lo vamos a gozar, sí, sí. Y lo vamos a gozar, sí, sí. Y lo vamos a gozar. Y fluye, fluye Espíritu Santo. Ahí fluye, fluye Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que enseñaste al mártir San Wenceslao, San Lorenzo Ruiz y compañeros a preferir el reino de los cielos antes que el de este mundo, concédenos por sus ruegos, negarnos a nosotros mismos para seguirte a ti de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La
Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor del universo. Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades, e irán los habitantes de una y le dirán a los de la otra, subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones, buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él le ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puesto en camino, entraron a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se devolvió y los regañó, y encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gran saludo, hermanos y hermanas. Como dice Jesús en el Evangelio de hoy, especialmente se menciona cuando se iba cumpliendo el tiempo, Jesús tomó decisión de ir a Jerusalén. Y después de tomar esta decisión, Él envió sus mensajeros por delante. Y quiero compartir con ustedes un poco de los tres tipos de mensajeros que tenemos hoy en la sociedad que tenemos, ¿no? Primeros misioneros son los que siguen el mandamiento del Señor y viven radicalmente su fe. Estos son los líderes de la iglesia, como podemos decir. Y ellos son modelos
de fe para los demás en el camino de salvación. Porque a través de ellos, los demás quieren ir con ellos para encontrar al Señor. Y como dice en la primera lectura, ¿no? Hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Cómo está, hermanos y hermanas? Vivimos de ser un misioneros radicalmente. Y cuando los demás nos vean, y allí podemos ver, y los demás pueden ver la cara de Dios en nuestra vida. Allí viene el segundo tipo de los mensajeros. Son los mensajeros que tienen una fe frágil. O en otras palabras, son los mensajeros que no practican lo que Jesús los enseña. Y ellos, especialmente en el Evangelio, como Santiago y Juan, ellos faltaba un chin de paciencia, un chin de misericordia, un chin de amor al pueblo que van a anunciar, que van a preparar el camino para el Señor. Y desde allí tenemos también muchas personas faltan mucha paciencia en el camino. Si no caigo bien con un hermano mío en la comunidad, ya voy de la iglesia. Si la iglesia no me ofrece algunos beneficios, ya voy de la iglesia. ¿Qué necesitamos, hermanos y hermanas? Y allí viene ese tipo de los misioneros practicantes en la vida. Como católicos y católicas, ¿cómo podemos practicar nuestra fe? Estos misioneros practicantes son los que van aprendiendo en el camino de ser buenos misioneros. No podemos decir, soy perfecto ya y termino. No, vamos aprendiendo porque tenemos solo uno que es perfecto. ¿Quién es? Dios. Nuestro Dios, ¿no? Y desde allí, hermanos y hermanas, vemos, pedimos una vez más que nuestro Dios nos dé mucha sabiduría en la vida, mucha paciencia, mucha paz, para que podamos prepararnos para este mes de octubre, el mes misionero, el mes de rosario, el mes de hacer cosas ordinarias con un amor extraordinario, como dice Santa Teresita de Niño Jesús. Un mes que podamos visitar más enfermos, visitar más los abandonados y los necesitados. Y que Dios nos bendiga. Así sea. Amén. Así sea. Hermanos y hermanas, Dios está con nosotros. Porque es un Dios fiel y porque su amor es eterno. Por eso, como hijos suyos, oremos con confianza diciendo, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por el Espíritu Santo de plenitud, de frutos a la iglesia y haga de los cristianos apóstoles infatigables, capaces de transmitir en la vida lo que profesamos en la fe. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Santo Padre y todos los obispos con espíritu de sabiduría busquen la verdad, la maduren en la oración y la transmitan con hechos y palabras a fin que ninguno de los que hemos sido salvados se pierda. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Espíritu Santo conceda sentimientos de amor, paz y perdón a los que sientan deseos de venganza, de odio o de traición. Oremos. Señor, escúchanos.
Oremos también por todos nuestros queridos que hemos mencionado al inicio de esta Santa Eucaristía y también por todas las personas que no pueden participar en las Eucaristías. También por todos los católicos que se sintieron que no practicaron todavía su fe, que Dios les acompañe y les motive más para que puedan vivir dignamente como hijos y misioneros de Dios. Oremos. Señor, escúchanos. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y porque no dejas de atraernos hacia ti. Escucha nuestras oraciones para que reconozcamos los impulsos de tu Espíritu y nos dejemos conducir por él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que es el de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y ahora Él nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan. De la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de su amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido por tu amor y bondad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires y concédenos a nosotros, tus siervos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria cantando a una sola voz. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque ya ves, santo, la tierra llena de su gloria está. Porque ya ves, santo, la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará.
no, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo al Hijo de David. Hosanna en las alturas, nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Si la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti por siempre sea bendito, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y especialmente a todas las almas que hemos mencionado para esta Santa Eucaristía, todos nuestros amigos y familiares, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Wenceslao, San Lorenzo Ruy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Daos un signo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el que nos ha enviado. Es Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita.
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en tus santos mártires, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegando a la parte final, un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía, a las hermanas que hoy nos apoyaron en la proclamación de la Palabra de Dios, Chantal y Guillermina, a Clarisa y a Ismael por acompañarnos en la animación musical, al diácono Daniel y al querido padre Cuyen Fang por presidir esta celebración eucarística. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. También estamos preparando durante 100 años de coronación a nuestra madre, ¿no? Cantemos un canto a nuestra Madre Celestial. Dios te salve, salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora.
Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.